Every time, but we're going slow because I don't get started. ¿Me está bien? Se me perdió algo. The storage to Grindelwald, it's 2 hours. 2 hours and a half. And coming back, it's 2 hours and a half. So it's 5 hours. It's like 5 hours. Yeah. We sail and it's just 40 minutes or 50 minutes from Zurich by train. And then you can take this cable car to go up, and it's pretty stunning. Really? And there's a really high mountain. How tall is it? Pilatus Mountain. So Luzern. How do you pronounce Luzern? Luzern. German Luzern. 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 Okay. Oh, nice. Oh my God, it's amazing. It's beautiful. We can spend a day in Zurich and then the other day in Luzern. That'll be great. And that's it. What's it's like part? 3 stops. Okay, says, do you... Okay, see. 1, 2, 3. Y después aquí. Okay, pues Zurich. Llegamos a las 2:26. Jugo de naranja. vegan pizza. Pizza vegana. Y... burger. This is a vegan burger? ¿Es un vegan? Sí, no, la pizza es vegana. So, de verdad. Yeah, well. No creo que sea. Eso muffin. Es un muffin de. ¿Se hace la gente? Muffin y galleta. Y galleta. So, que trae de todo un poco porque realmente no sé si le vaya a gustar todo. Ok, let's see. Y hemos rado. La pizza huele bien, by the way. Sí, huele bien. Es vegana. So, al nene no le diga. Al nene no le diga que es vegano. No, es que no se va a enterar. Se ve bastante bien, ¿verdad? Wait, ¿qué es eso? This is pizza. Yeah. Is it good? Yeah. ¿Hay algo debajo del queso? Pero sabe bueno. It's not bad, it's like relish. Okay. Okay. Wow, I knew it. Bueno, update de la comida. Yo terminé comiéndome hamburger. So ya ustedes sabrán. Hamburger es diferente. Es un cheeseburger, pero no, porque yo me lo pude comer. Está cool, está bien. Diego se come la pizza, eso sí. Me impresionó mucho. So que si están en el tren, pueden comer pizza. Hola familia, bienvenidos a Zurich. Acabamos de llegar a Switzerland, una ciudad que se llama Zurich. Estamos muertos, fueron 4 horas de tren desde París a Zurich. Directo, pero hizo 3 paradas, pero no nos tuvimos que bajar obviamente. Fue bastante chévere, los asientos estuvieron chévere. Estamos ahora mismo en la estación de tren, no nos hemos salido, está lloviznando, lloviendo horrible. Lo que está cayendo aquí. Horrible, está fresquito, creo que va a estar lloviendo estos dos o tres días. Y ahora tenemos que pedir un Uber para que nos lleve al hotel, para entonces, no sé, bañarnos, cambiarnos, alistarnos para empezar a salir. No sé cómo vamos a salir con esta lluvia, pero ese es el plan. Antes de... Cuando estén en los trenes, por favor, escuchen bien. Ay, sí. La gente sale a las millas y nosotros no entendíamos por qué la gente sale y se está todo el mundo empujando. Y nosotros dijimos, ¿pero qué dijimos nosotros? Yo dije, ay, déjalos que pasen. No, yo dije, no, vayamos a bajarnos así a empujar porque no tenemos el tiempo y no vamos a... Yo no creo que Dios coja un mal golpe. Pero nos enteramos que realmente la otra gente que va a entrar a la milla y es un revolú. El tren iba a cerrar. Ajá. Entonces por poco perdemos, o sea, por poco nosotros por poco nos bajamos del tren. Nos íbamos con el tren.
¿Qué les quiero decir? Tan pronto llegue el tren, bájate. Se bajen. Aunque sea empujando gente, tan pronto llegue el tren, bájate. Sin pena alguna. Ajá. Porque los que vienen entrando no tienen pena de que tú estás bajándote. Ellos no les importa si te bajas o nada. Aquí la gente no es muy buena educada. Pero pues ni modo. So, pero llegamos a Zurich. Estamos respirando. Por poco yo me quedo en el tren, by the way. Lire ya salió. Quiero dejarles saber que llegamos a la ciudad más costosa de Europa. Estamos en la ciudad más costosa de Europa, o mejor dicho, el país más costoso de Europa. Así y el que, segundo más safe en todo el mundo. So que estamos en un good place. ¿Se puede cruzar por ahí? ¿Qué nos quieres recoger? Gente, les informo que Zurich is expensive. Zurich is expensive. Y el Uber, por manejar 3 minutos, son $12. Ahí está. Es caro. Ahora mismito, esto por lo que veo se ve precioso. Wow. Tenemos mucha hambre, vamos a comenzar a turistear. El medio de transporte que se usa todo el tiempo es el tren. Por aquí no pueden pasar carros para nada. En todo el Old Town, el literalmente es el bus, más nada, todo es caminando. Exacto, tienen que marcar Old Town para que puedan llegar hasta donde nosotros estamos, que es precioso. Precioso, wow. No sabemos ni para dónde ir, gente, porque nos acabamos de bajar, literal. Vamos a buscar algo de comer, por favor. Sí. Hablamos con la mesera, que gracias a Dios habla español. La mesera dijo que en Suiza se habla el 65% alemán. Donde estamos ahora mismo, estamos bien pegados a Alemania, dice ella. Sus comidas, la mayoría son alemanas. Los menús son alemanes. La gente habla alemán, la mayoría. Y el dialecto, que ellos tienen su propio dialecto suizo, básicamente es complicado entenderlo. Y nosotros inicialmente íbamos para Alemania, íbamos de París para Frankfurt, Alemania, y después para Múnich. Se nos perdió el tren y paramos acá porque este era el otro destino. Pero literal, gente, esto es como casi estar en Múnich, donde íbamos de verdad a ir porque queríamos ver los pueblitos. Y miren esto, el estilo es alemán. Ok, Diego pidió lo clásico. Yo pedí un plato de salchicha, ¿verdad? Un plato de salchicha con mashed potato. Esto es algo bien alemán. Esto es una comida. No, esto es hash brown. Esto es hash brown. Y viste el normal clásico. Ok, el plan de nosotros es, escuchen bien. Pedimos algo de aquí y pedimos otro plato que nosotros conocemos. Por si la cosa no está muy bien que digamos, pues intercambiamos o algo así. Pues yo me puedo comer lo que sea. Pero dos platos de un mismo sitio quizás no nos guste. No queremos dejar la comida. Omar, pero coño, eso es una ensalada. No, pero si no te gusta eso, pues te cambiamos. ¿Esto sabe rico? Esto es lo más alemán. Y tiene cebolla. ¿Quieres probar? Wow. Gente, esto está espectacular. Miren el agua aquí en Suiza. ¡Oh, window! Wow. Bueno, mi gente, les voy a dar claro. No llevamos ni una hora y yo creo que Suiza está fuera de liga. ¿Qué? Vente, vamos a seguir. Hay que avanzar, baby. Les voy a mostrar, hay que avanzar porque está lloviznando y son las 7 y casi todo cierra a las 8. El medio de transporte que más se utiliza es el tren y lo de los tickets se compra allí. Familia, después de comer, cuando salimos, cayó un aguacero. Un aguacero horroroso. Y nos aguarecimos por un par de minutos, nos tomamos un café, un bizcochito de zanahoria entre Diego y yo. Ahora continuamos la caminata por no sé qué área es esta, pero
esto es precioso. Todo el mundo habla perfecto de este lugar. Todos los que viven aquí, todos los que trabajan aquí, están orgullosos de vivir en Zurich. Creo que verdaderamente nos vamos a quedar una noche más. Esto es lo que creemos. Porque se supone que entonces mañana saliéramos en tren para otro lugar. Pero no, creo que no, porque falta demasiado por ver en Switzerland. Aquí tú te puedes tomar el agua de donde sea y meterte a cualquier lago. Ajá. Aquí sí. Te puedes bañar en cualquier lago. De tan limpia que es. Ajá. Ahora mismo estamos pasando por otro lago. Les voy a enseñar ahora. Denme un segundo. Wow. Miren qué espectacular. Y el agua aparentemente es limpia. Yo no voy a tomar agua de ahí, pero se ve súper limpia, se ve súper clarita. A lo mejor de la cámara no lo pueden apreciar, pero se ve bien clarita. Estamos... ¡Ay, qué lindo! Les quiero decir unos datos curiosos de Zurich, que yo tampoco sabía. Dice, Zurich es conocida como la ciudad de los bancos debido a su importancia como el centro financiero mundial. Zurich es considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Zurich tiene más de 1.200 fuentes de agua potable en toda la ciudad, la cual convierte en una de las ciudades con mayor cantidad de fuentes por habitante en el mundo. Zurich es famosa por su sistema de transporte público y eficiente y puntual, que incluye trenes, tranvías y barcos. Por eso que todo el mundo aquí decía que tienes que irte en tren. Aquí, yo solo estaba diciendo, gente, el medio de transporte principal aquí es los trenes. Y yo no había leído esto, y es que son tan puntuales. Estoy en shock. Suiza está espectacular. Y parece que es bien frío. Y llueve bastante. Dice que llueve demasiado aquí. Y los carros son carísimos. Tú ves por ahí, los carros son carísimos. Aquí los taxistas son Mercedes y BM. A nosotros ahorita... Dos BM nos buscaron. Sí. Volvió a comenzar a llover. Coño, tan bonito que está aquí, mano. Creo que vamos a extender un día más. Son las 8 en punto de la noche y está a 6.5. 65 grados Fahrenheit. ¡Uy! Porque aquí en Suiza está haciendo un poquitito de frío y está lloviendo. Nada, volvimos otra vez a la terminal. La terminal de trenes. Estamos esperando en la plataforma número 11, que tenemos que coger un tren que va hacia la ciudad de Luzern. Estamos, como les dije, en Zurich. En Switzerland, Zurich. Estamos en Suiza. Pero vamos a ir ahora a una... como unos 40, 45 minutos en tren, a otro pueblito de Switzerland que es súper precioso, donde sale mucho en TikTok las montañas y todas las cosas bellas y preciosas que la gente pone en TikTok, de los lagos azulitos y toda esta cuestión. So, vamos a ir para allá. La realidad es que el clima de hoy está un poquito... Está triste desde ayer. Está triste, está lluvioso. Lo de los trenes aquí es súper sencillo también. Ya no estamos usando la aplicación de EUREL, estamos usando la aplicación que se llama OMIO. Si tú vienes para Europa, te recomiendo que utilices Eurostar. Porque Eurostar, pero explícale, Eurostar es un tren diferente. Pero espérate, y la plataforma o la aplicación OMIO. Estábamos utilizando EUREL y es bien complicado. Emilia, ya nos montamos en el tren. Cuando decían de que Zurich, o sea, Switzerland, Suiza, tiene el medio de transporte más efectivo y más puntual del mundo, literal, no mienten. Nada, nos montamos en el tren, que vamos de camino a Luzern, se escribe Luzerne, Luzern. Este tren dura como unos 50 minutos,
En este tren no hubo que comprar asiento. Hay otros trenes que tienes que comprar asiento. Y miren, es una cosa espectacular. Tiene donde cargar aquí a la parte de abajo. En estos trenes tiene una área de cafetería. Estamos bien contentos de haber estado aquí en Suiza. Creo que Suiza hasta ahora es mi país número uno de los que yo he visitado en toda mi vida. La gente es bien segura aquí del servicio, que son bien gentil y todo, que tú literalmente te montas en el tren y yo estaba estrésico porque yo estaba esperando que alguien me atendiera, me escaneara los boletos del tren y de una vez estoy seguro de que estamos en el tren correcto porque aquí hay un montón de trenes. Miren, hay un montón. Y realmente una señora nos dijo, yo estoy estresada también, y otra persona me dijo, no, yo también estoy. Pero un americano nos dijo, relax, que va a venir una persona dentro del tren a escanear con calma los boletos. O sea, ya tú estando adentro. O sea, no, en otro tren que hemos ido, es desde afuera te escanea. Están hablando alemán. Ya se va, ya se va. Son las 10:32 y se va a las 10:35, ya se va. El único, no es malo, porque somos nosotros que somos unos jíbaros que no sabemos alemán. Pero lo único que se nos ha hecho complicado aquí en Switzerland es el idioma y las paredes. O sea, las paredes, los letreros. The second class you find four cars this way, here's first class. Oh, so I need to go that way? Sorry. Oh, I didn't know. Sorry. I apologize. Where sorry. Claro, porque estamos en first class y esto no es porque estemos aquí, pero estamos en el tren correcto. Nos botaron para... Estábamos en first class y no sabíamos. Ahora llegamos a clase normal. Pero bueno, está súper bien. Está igual de bien. Nos montamos en el autobús, compramos el ticket y no nos pidieron el ticket. O sea, compramos el ticket sin saber dónde realmente se tenía que comprar. Y nadie aquí ha pedido nada. Anyway, por ahí vamos. Vamos para Cricket. Y ese tren nos va a dejar en otro pueblo porque es tan grande. Teleférico. El teleférico. Sí, pero es teleférico. Tú estás ya fatigado. Víctor está estresico, gente. No, papá. Ok, déjame coger la cámara. Tienes que coger el autobús de la estación de Lucerne, el autobús creo que es el A, y que te dejen en Kriens. Y ese Kriens, te dejan en Kriens y caminas y te van a dejar al frente de unos negocios y luego vas a caminar unos 7 minutos así. La gente sube para hacer hiking, hay mucha gente que tiene zapatos, bultos. Y el hiking aquí son 4 horas. So aquí la gente en la montaña sube para hacer hiking. Y cuando cae nieve, obviamente, pues se tiran para esquiar. ¡Víctor está cagado! Brutal. Qué precioso. Gente, esto está fuera de ley. La vista, esto está. Y esto sigue para allá arriba, seguimos subiendo. Ajá, ¿cuándo es el final? Bueno, pues eso se llama Pilatus. Cuando dieron Pilatus, dije, wow, esto tiene que ser mucho. ¡Mi celular! Yo, gente, esto está. Un sueño. Wow. Esto hay que hacerlo. Tienen que hacerlo obligado. Esto se lo recuerdo 100%. De verdad. Es hermoso. Sí. Se llama Pilatus en Lucerne. Le vamos a dejar el link. Nosotros estamos aquí ahora mismo. Y vamos a subir hasta el punto. Que ahí está el hotel, supuestamente el restaurante. Hay un par de cosas que hay que hacer. Uh-huh. Pero mucha gente le gusta hacer este hiking.
So, aquí están todos los puntos rojos donde la gente se va hiking. Nosotros no vamos a hacer hiking. Ya hay gente haciendo hiking, mira los ahí caminando. Sí, hay gente caminando por ahí, eso está demasiado. Pero cuando termines y te quieras ir, vas a bajar por un tren. Baja y llega a Apanastat. Apanastat. Para que vean, son diferentes pueblitos. Una vez que llamas aquí, tú tienes que hacer una reservación para un tren y el tren te va a llevar a Luzern. Luzern. ¿Dónde estábamos? Mira Luzern acá, donde estábamos, donde llegamos al principio. Estos teleféricos tienen más de 12.000, no, de 10.000 a 12.000 pies de altura. Es demasiado alto como estilo Colorado. Y miren todas las cosas que tiene en donde nos paramos, porque el teleférico sigue subiendo, subiendo, subiendo la montaña. Miren esto, qué espectacular. No se ve. Diego, ¿no? Y mira lo de los carritos, lo cerraron, míralo allí. You're scared, Diego? No. You're not scared? Miren qué cool. Diego. Yes, Thomas, help me. Give me your hand, I can help you. I can help you. Qué brutal. Wow, this is so cool. Víctor, eso es super far. You wanna go it? You wanna go do it? You say you wanna do it. Okay, you can. No. Víctor ya no quiere. Míralo. I know. Oh, that's so far away. Oh, man. Dale. Keep going. I need your help. Dale, Diego. Last one and we come back. We come back, okay? But you wanted to do it. So let's come back because I'm freezing. I need your help. Hey, keep going. Hey. A few moments later. Uno más. Este es más largo. Vamos, the last one. It's the last one. Te lo dije que estamos ya, pero no se descaso. I help you. Esto está bien gufiado. Aquí caben como creo que hasta 50 personas habían dicho. Para allá es que vamos, gente, para el cielo. Miren la vista, qué hermosa. Oh my god. Ya, puñeta, esto está brutal. No way, too. Oh my god. Se despertó, pero ya. No way. Are you serious? Estamos a 7.000 pies de altura, lo dice ahí, 7.000. Bueno, aquí hay tiendas y todo. Aquí hay tiendas de relojes, helado. Aquí hay cafecito, donas. Mira qué ricura. Mira la cerveza típica de acá, mira. Donuts. We can eat first and then you can have donuts. What do you think? Yes. Miren los capris son como son. Y qué dice ahí, el Tony, jugo de naranja, ginger beer. Miren esto, así como se supone. Esto es lo que vamos a bajar ahorita. En esto vamos a bajar, es en esto. Para los que quieran esta expedición es Pilatus. Tienen que buscar Pilatus y ahí van a saber todas las cosas que pueden hacer aquí. Porque hay un montón de cosas realmente. Nosotros subimos porque queremos la experiencia, pero con la neblina y la lluvia suspendieron muchas cosas. Es que no se ve. ¿Dónde estás, Diego? No se ve nada. Me llené un poquito. Es que la pasta llena demasiado. La pasta se vea bien. No, sí se ve bien. Y la carne molida se ve bien. Comí un poco de ensalada. Un poquito de ensaladita. Ya estoy probando un postre de ellos de acá. Y yo pedí arroz blanco con pollo, pero es pollo guisado. No se me piden los precios. Todo esto aquí en Suiza, carísimo. $107. $107. Es carísimo. Es caro todo. Hay que hidratarse cuando uno está a tanta altura. Tienes que hidratarte.
desde ahora, que ahorita viene que nos montamos en un monorriel, pero ahora vamos a bajar la montaña en un tren. Un tren bajando, va en picada. O sea. Ok, aquí hay gente que se está bajando porque puede subir de las dos formas. Primero puedes empezar por el tren subiendo y después baja en el monorriel, pero nosotros hicimos al revés. Nosotros fuimos en el monorriel, subimos y vamos a terminar bajando en el tren. Oh my god, miren esto. Pablo, trae su idea. Aguanta el de nieve. Miren esto. Obviamente, el primero tiene la mejor vista, en la realidad. Sí. Pero ya con esta nos conformamos. Todo el mundo se fue para el frente, ¿no te quieres ir al frente? ¿Hay espacio en pasillo? Y ahora llegamos al pueblo Alpanashtat. Alpanashtat. Las vistas están fuera de liga. Los ceros. Ven acá. No sé. Ok, esto para que ustedes puedan apreciar bien y puedan entender de cuán grande es el map, en la montaña que estábamos. Miren qué grande es la montaña. So que empezamos por Kriens. Lo pueden ver aquí. Kriens. Subimos y terminamos aquí. Ahora mismo nosotros estamos aquí, Alpanasht. Entonces ahora queremos volver. El tren va a parar en Luzern. Ah, no vamos a volver a Kriens. Sí, no vamos a volver, tienes razón. Paramos en Luzern y ahí empezamos a conocer Luzern. Sí. Que no la hemos conocido. Después que conozcamos Luzern, cogemos un tren y bajamos a Zurich. Sí. Que Zurich es otra ciudad de Switzerland, de Suiza. So, Zurich no significa Suiza. Tú me estabas diciendo, mi amor, estamos en Suiza. Yo sé que estamos en Suiza, pero son diferentes ciudades de Suiza. Está espectacular. Y aquí fue que nos montamos. Que no me canso de decir, está espectacular la pista. Yo creo que eso fue lo más brutal que hemos hecho ahora mismo. De todo el viaje. Bueno, sin contar los destinos. No, o sea, no, porque de aventura, eso estuvo. Pero es que también subimos la Torre Eiffel y estuvo espectacular. Pero sí, me encantó. Ah, no, eso está mejor. Esto está mejor. Yo creo que se está engordando, yo creo que nos vamos. What did you do today? Tell your friends. A train. You took a train. And a what? A mountain. In the mountain, great job. Did you have fun? And the boat. And the boat? Did you take the boat? Almost. No, there's a boat. There's a boat. Almost. Ya llegamos otra vez a Luzern. Por fin salió el sol. Ahora todo se puede apreciar mejor. Claro, miren qué bello. Wow. Qué día bello. Esto es lo que necesitábamos ayer. Pero gracias a Dios nos lo dio antes de irnos mañana. Mira, tú puedes alquilar hasta unos botes de pedalear. I have a go-boat. No, baby, no now. ¿Qué?
y puedes irte por toda la bahía. Ahora lo que vamos a hacer es ver, conocer un poquito Lucerne, después agarrar un tren para volver para el área de Zurich como tal. Hay muchos trenes que salen constantemente para allá, so no nos preocupa el hecho de que tenemos que irnos ahora porque hay demasiados trenes de que salen de cada 30 a 40 minutos. Así que, y las taquillas las puedes comprar en la misma estación de tren, no tienes que comprarlo online como yo lo hice. Ahí en todas las partes de Suiza te puedes meter al lago sin importar ninguna ley de lo que sea. Entonces, si tienen ganas de meterte ahí ahora, tú te metes ahora. Obviamente para nosotros va a estar frío, para ellos no es frío porque ellos están acostumbrados ya. Aquí ya llegamos, como quien dice, al Old Town de Lucerne. Una película, como una película de Sherlock Holmes. Recuerden que esto, mira, esto es una chocolatería. Ellos también son conocidos en Alemania, en Suiza, por los chocolates. Son, le gusta el chocolate. Él no te come chocolate, gente. Ellos se distinguen por el chocolate, bien fresco. Lo dijo, ¿te acuerdas? El taxista. Sí. Digo, nos dijo, eat chocolate, it's the best thing here. La gente viene, coge su botellita y aquí la llenan. Pues esto es agua de las montañas. That's so much water. Diego, no. Es bien fría. ¿Te gustó? Esto está para pelo. Okay. Vamos a comer en Restaurante Monstruoso. De Ernesto Restaurante. Ay, el lugar es que hasta los patos también. ¿Te mudarías conmigo para acá? No, te mudas tú solo. ¿Sabes por qué? Porque el frío. Estamos en julio y yo tengo un frío. Que by the way, me tuve que comprar esto, esa ropa aquí. En H&M, aquí. Hace tanto frío que a mí no me dieron ganas ni de arreglarme el pelo ni de maquillarme. Si se fijan en los videos pasados, yo estoy bien emperifollada porque estoy en pleno apogeo a mi verano. Pero aquí. Pero no, o sea, el verano no existe. Aquí el verano no existe, no hay break. No hay break. Yo no me mudaría aquí. Yo vendría de visita en julio. Yo le dije a Víctor, yo no me quiero imaginar esto en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Thank you. That's beautiful. Qué rico. You wanna eat?